información con nuestro compañero Carlos Navea. Trabajo policial importante. Adelante. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, nos encontramos ahorita con personal de UDEX que ha encontrado una granada dentro de una mototaxi. Ahorita el personal de la UDEX, que ya se acercó a ver el estado de esta granada, la está llevando hacia una zona segura. Al parecer ya estaría pues desactivada. Ahora, ¿dónde han encontrado esto? En una mototaxi. Luego de hacer un trabajo de inteligencia a 6 ciudadanos que habían participado en extorsión. Este personal, son 6 detenidos, 3 son de nacionalidad venezolana, 2 colombianos y un peruano. Estamos viendo, esta es la granada que va a pasar a ser desactivada. Está con el precinto de seguridad. En este momento se encuentra en el casco de, así es, en el casco de este personal de la Policía Nacional, de UDEX, y va a ser llevado, ya está desactivado, ¿verdad? Sí, va a ser llevado a otro lugar para proceder pues con, bueno, si bien ya está desactivado, van a llevarlo a otro lugar en este momento. Esto porque ha pasado, como te decía, es que en aquella mototaxi que vemos, fueron detenidos estos 6 personajes, luego de un trabajo de investigación de la Policía Nacional. Llegaron hasta la cuadra 4 de Los Ángeles, en Vitarte. Estos son algunos de los detenidos que ha seguido la Policía Nacional desde hace varios días. Ellos se dedicarían a la extorsión, una banda denominada Los Terribles del Gota a Gota. Son parte de los detenidos, en total, como te dije, son 6, 3 de nacionalidad venezolana, 2 colombianos y un peruano. Ellos fueron seguidos hasta esta mototaxi verde, como te decía, y ahí es que se encontró un arma de fuego, también se encontró esta granada, que ha sido desactivada. En este momento podemos ver este bolso donde estaba contenida esta bomba, que ya ha sido desactivada por UDEX. ¿Hasta dónde lo siguieron? Hasta esta discoteca conocida como Esto es Rumba. Estamos en la cuadra 4 de Los Ángeles, en Vitarte. Carlos. Hasta el momento no se tiene mayor información, Lorena, sobre cuál es el procedimiento que seguían estos ampones de esta banda Los Terribles del Gota a Gota. Y esto es importante porque es un trabajo policial que se suma al que vimos el fin de semana en San Juan del Lurigancho. Recordemos que allí también fueron detenidos 11 personas que supuestamente se dedicaban a ser prestamistas. Estos préstamos gota a gota que, como sabemos, acaban siendo impagables para aquellas personas que en su peor momento recurren a ellos y terminan siendo víctimas de extorsión y a veces hasta la muerte. Escuchamos las declaraciones. El día sábado, de una banda criminal de 11 integrantes, ahora hemos capturado a 6 integrantes. Como le vuelvo a repetir, 3 ciudadanos venezolanos, 2 ciudadanos colombianos y un peruano. Hemos logrado incautar armas de fuego, dinero en efectivo, una granada lacrimógena. Ellos estaban realizando préstamos acá a clientes en este punto. Se les ha encontrado con clientes a cada persona, o sea, la que está realizando estos préstamos a cada persona. Así es, estas personas generan este préstamo a los ciudadanos, sean pequeños empresarios o ciudadanos o personas naturales, y hacen el préstamo y luego exigen el pago. Y cuando no acceden al pago vienen las amenazas, para eso usan armas de fuego, los están amedrentándolos. Y muchas veces cuando no pagan y hay un retraso, es como resetear una computadora, empezamos de cero, ellos resetean o vuelven a iniciar el préstamo, inicia de cero. O sea, vuelven a iniciar de cero a empezar los pagos nuevamente. ¿Qué cantidad de dinero se le ha encontrado? ¿Entregando una persona justamente dinero? Varias personas venían a pagar ese préstamo que habían realizado y los hemos capturado en flagrante delito y captándole las armas de fuego y lo que se haya dado anteriormente. Estamos en vivo para Panamericana. ¿Qué cantidad de dinero? ¿A qué lugar se entregaba ese dinero? El dinero es en efectivo, todavía está lacrado, no lo hemos contado, o sea, se va a lacrar con el fiscal, pero hay dinero en efectivo. Asimismo, esta modalidad es una forma de pagar. Lo hacen por yape, para tratar de evitar el rastro cuando es a una cuenta. No, lo hacen por yape. Coronel, ¿en qué otros casos estarían involucrados? Los actos de investigación van a demostrar y determinar otros eventos criminales. Para eso trabajamos con las diversas unidades especializadas, como la División de Homicidios, Trata de Personas. Sabemos muchas veces que estas personas, cuando no pagan, les exigen a las personas supuestamente morosas que lleven droga. Ya ha habido 2 casos de ciudadanos que han accedido a llevar droga y han sido capturados como burriers en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos trabajando con las víctimas, guardamos la reserva de la identidad por seguridad de ellos. Pero los integrantes justamente de la banda, ¿quiénes son?
son tres ciudadanos venezolanos, dos ciudanos colombianos y un ciudadano peruano. Mire, podemos acceder. El sábado se vio un caso similar, donde fueron detenidos 11 personas. Nosotros tenemos casos que veníamos trabajándolo con la división de secuestro, la denuncia por extorsiones, todo. En este momento tenemos ya un agraviado que está denunciando y hemos capturado en flagrante delito a estas personas. ¿Cuál es el pedido de la ciudadanía para denunciar esto? ¿Perdón? ¿Cuál es el pedido de la ciudadanía sobre estas? Mire, no hay que caer en estos préstamos informales. Podemos acudir a las agencias formales, los bancos, entidades financieras, que nos dan un interés menor, en el cual cuando uno accede a este préstamo informal, que es el gota a gota, no, en el momento nos salva de una eventualidad, pero posteriormente va a ser un calvario. ¿Por qué? Porque nunca lo vamos a acabar de pagar. Como le vuelvo a repetir, cuando uno debe, paga y no puede cumplir, lo reinician desde cero nuevamente y la persona viene a pagar y nunca va a terminar de pagar. Este es uno de los otros operativos. El sábado, como tú bien lo dijiste, Lorena, estuvimos en otro. Parece que la Dirección de Inteligencia tiene en el ojo a estas bandas de gota a gota. Y es muy importante, como bien lo dice la policía, hacerse cargo de esta modalidad. Justo hoy en mis redes sociales me escribía una familia que también ha caído en estos préstamos gota a gota y me contaban que no sabían qué hacer, porque habían ido incluso a la comisaría y no les recibían la denuncia. Claro que la policía tiene que recibir la denuncia, porque estamos hablando no de un préstamo que uno no paga, no es que fui al banco, no cumplí y el banco me pone una mora, no, estamos hablando de delincuentes que en el peor momento van y te prestan plata y luego te extorsionan, te pueden matar, te hacen pasar como burrier, son usureros por donde se mire. Tenemos como ciudadanos, si caemos, si flaqueamos y si aceptamos ese préstamo informal y luego nos empiezan a amenazar, nos empiezan a extorsionar, hay que ir a la comisaría. Según informan, van a garantizar que se proteja la identidad de la persona que hizo la denuncia para poder capturar a estas bandas que no van a dudar en matarnos si no cumplimos.